Bueno, buen día familia, buen día para todos los que se están conectando. Saludos, excelente miércoles para todos. Bueno, estamos aquí en una de las playas favoritas de muchos. Esto es Pine Grove, acá en Isla Verde. Hay un par de surfers ahí curándose. Un par de surfers ahí curándose con la ola. Es para allá esta área. Y allá al final ven Isla Verde, Vivo Beach Club, Boca de Cangrejo, toda esta área acá en entre Carolina y Piñones. Los surfers ahí curándose. Yo siempre que vengo a esta área, recuerdo que en aquella esquinita que ven allí, había un hotel que se llamaba El Empress. Y me acuerdo de eso porque escuchaba o veía el anuncio en Guapa Televisión. Y nos daba gracia, ¿verdad? No, porque lo daban bien tarde en la noche, de Empress. Y siempre pienso en ese hotel que ya no está, por cierto, no es promo ni nada por el estilo. Ya no está hace años. El Empress, no sé si se acuerdan de eso. Exactamente. El Empress. Y obviamente aquí están. Saludos allá, Lizeth allá en Aguadilla. El Empress Hotel, creo que era que se llamaba, no sé. Aquí ven el Marriott, este es el Marriott, aquí en la esquinita, varios edificios acá en Isla Verde. Y obviamente estamos acá en Pine Grove, aquí dan clases de surfing, hay una escuela de surfing en esta área, mire, aquí. Así que es un área súper conocida acá en Puerto Rico, en el área metro, cerquita del aeropuerto, ya mismo tiene que salir un avión ahí, ya mismo lo deben escuchar. Un área bien, bien concurrida, especialmente los weekends. Playa, hoteles, hay varios Airbnb en esta área, en los mismos edificios. Bueno, el propósito del live es que para recordarle que el domingo, vamos a estar en Vieques, vamos para Vieques. Si usted quiere ir para Vieques, nunca ha ido a Vieques, pues mire, escríbanos en este live, pónganla, y le enviamos la información que incluye nuestra excursión para Vieques, que es un pasadía de, ¿verdad? Salimos a las 7:30 de la mañana y ya estamos de regreso a las 3 de la tarde. Incluye cerveza Medalla, margarita, ron con Coca-Cola, almuerzo liviano, incluye equipo de snorkeling, llevamos unos paddleboards, se los prestamos a ustedes. Picadera, chips, paletas, bizcochitos, o sea, para que usted esté todo el día, mire, al día. Si usted quiere ir a Vieques y nunca ha ido a Vieques, escríbanos en este live o por mensaje directo. Nos quedan ocho espacios para la excursión del domingo. Mano, se pasa brutal, vamos en un bote grande, espacioso, súper, súper cómodo. Así que si usted quiere ir para Vieques, nos escribe en este live, en los comentarios, yo le envío la información, nos quedan 8 o 9 espacios, si no me equivoco. Para Vieques, estamos acá desde Pine Grove, en Isla Verde. Tienen los surfers ahí, curándose. Para octubre, a lo mejor en las primeras 2 semanas vamos a tener 2 tours adicionales, pero no sabemos el destino. ¿Verdad? Porque tenemos que estar pendientes a cómo está el clima, cómo se va desarrollando el clima en las próximas semanas. Este domingo es para Vieques, así que si usted quiere ir, escríbanos por mensaje directo. Oye, el viaje se pasa brutal, es un viaje súper cómodo, estamos bien temprano en la playa y usted se disfruta eso. Tú ves las tortugas, siempre vemos tortugas, ves rayas, ves el globo. De verdad que es bien chulo ese viajecito. Así que si usted quiere ir para Vieques, nunca ha ido,
escríbanos en este live y yo le envío la información. Eso, Miguel, eso es relativo. La realidad es que nosotros hemos ido varias veces a la República Dominicana y sí, está brutal y hay muchas cosas chéveres, pero, ¿verdad? Hay aquí muchas cosas a precios súper buenas, precios súper accesibles, y la realidad es que hay que buscar. Lo que pasa es que usted no puede pretender quedarse en un súper hotel frente a la playa, con piscinas infinity y todo, y que anoche nos salgan 50 pesos. Eso pasa mucho con las cosas que nosotros promocionamos en Puerto Rico. Y hay muchas cosas a buen precio y pues la gente a veces no sabe ni buscar. Esa es la realidad. Y sí, estoy de acuerdo, hay cosas que están caras, como todo. Hay cosas que están caras. Pero hay buenas cosas, buenas excursiones, buenas actividades, buenos hospedajes, buenos sitios para quedarse a buen precio. A buen precio. Bueno, punto y aparte, ¿verdad? Estamos acá en Pine Grove, en Isla Verde. Esta playita está súper nítida. Hay gente metida allí en la esquina, en la misma esquina. No son surfers, son gente que están metidos en la misma esquina bastante adentro. Bastante adentro. Y en verdad las olas están, tú sabes, están chéveres. Están chéveres. Mire qué belleza. Pine Grove acá en Isla Verde. Así que ya usted sabe, familia, si usted quiere ir para Vieques, escríbanos. Vieques es brutal, espectacular. Saludo allá en Nueva York a Elizabeth. A Eli, saludito. Pues Mónica, yo creo que el 19 no tenemos viaje. No tenemos viaje, pero puedo verificar cuándo son las próximas fechas de octubre. Así que ya saben, familia, lindo miércoles para todos. Muchas bendiciones. Si quieren ir para Vieques, que nos escriben. Por aquí en los mensajes directos.